Sí, muy muy contentos. El carro definitivamente es un excelente, tiene un excelente potencial. Todavía hay que hacer muchos ajustes y todavía tengo que acostumbrarme a muchas otras cosas, pero por dicha se nos dio hoy y salimos al frente del asunto. Ha sido un día muy largo. Bueno, en la mañana tuvieron reconocimiento y bueno, en la tarde todo el día etapas especiales para finalizar con etapas de noche y muy largas. ¿Cómo enfrentaron esto? Sí, bueno, definitivamente bastante largo. Ya está pasando la factura el rally. Ya estamos bastante, bastante cansados. Pero de ahí, etapa por etapa, ahí fuimos superando el asunto y de ahí, al final se dio. Dimos un minuto ahí después de la segunda etapa por una falla de caudal de combustible en el carro. Y bueno, empezamos a recortar en las últimas dos del día y ya en la noche creo que nos fue bastante bien y empezamos a poner presión sobre los de adelante. Al final también tuvimos otros fallos, estallamos una llanta subiendo ahí en la TC9 que nos volvió a retrasar un poco. Pero bueno, al final se dio. Era un rally muy largo, muy duro, muy cansado para el piloto, para el copiloto. Y así como nosotros fallamos, otros fallaron y bueno, se nos acomodó todo para pelear a muerte la fecha, el campeonato, la última fecha. Sí, fue una verdadera lástima porque veníamos en muy buena posición, pero bueno, así es este deporte, ¿verdad? Tuvimos un pequeño percance, pues metí la llanta delantera derecha en un hueco, era mínimo el hueco, pero la llanta se rajó un poquito y empezó a perder aire, y como a los 5 kilómetros de donde me fui en ese hueco ya me quedé sin aire completamente, y bueno, tuve que terminar el especial así. Ya cuando llegamos a cambiarla teníamos una
una rana trasroscada, entonces bueno, fue todo un problema, ¿verdad?